Okay, let's see why it's not working. Hola amigos, hoy es el jueves, el 3 de septiembre, es el segundo día de escuela de remote learning para aprender y vamos a explicar dos cosas más. En la paquete de papeles que han recibido las semanas pasadas. Aquí. No. Ay, ay, ay. Perdón, amigos. No es esta. Yo tengo muchos tabs. Está aquí. So, este papel aquí es una nota para los padres. Pueden leer. Es para tomarse un descanso, usar un área en tu casa para calmarse cuando tienes sentimientos de enojado o está triste o está cansada. Este es un lugar importante para recojan sus cosas mentales. Explicar aquí la cosa importante es no puede usar este área para castigar sus hijos o hijas. Es un lugar que necesita ser feliz para entrar y no está una para cuando se portaba mala o malo. Mientras tu hijo se encuentra en un área calmante, intente limitar las interacciones y distracciones. Ayude a su hijo a usar este área calmante antes de experimente un colapso o berrinche. Controle a su hijo una vez que es esté en calmada. Cuando su hijo está en este calma, hablen sobre sus emociones. Está muy importante para explicar cómo sentirse y cómo sentirse mejor para salir este área. Y también en el paquete hay una edición para tu hogar. Hay fotos para usar en la casa para recordar que necesita espera y toma turnos y necesita sigue un reloj. Comparten juguetes con sus hermanos, hermanas, primos. Necesita un minuto, di para por favor, pide ayuda que necesitas. So, este papel de fotos es muy importante que puede cortarlo y ponerlo en un grupo o un área en la casa que puede usar o puede tocarlo con deditos cuando hablando con parientes. Y también hay fotos un poquito más grandes para la pared, o puede ponerlo en el refrigerador para recordar que pregunta, puede jugar conmigo y sigue el reloj, necesita compartir y por favor, y le pide ayuda. Es otra manera para los niños para usar y no puede usar la palabra correcta, puede mirar la foto y preguntarla con las fotos también, porque a veces cuando está enojada no puede usar las palabras
buenos porque su mente está enojada. Y este es todo para hoy. Y también recuerda a leer el libro sobre la tortuga Tucker. Y hasta luego. Adiós.